Sí, duró aproximadamente una hora esta audiencia de formalización en contra de quienes robaron 5.000 pesos y un teléfono celular y le quitaron la vida a esta trabajadora de 41 años, Margarita Ancacoy, ahí en el sector de República Condomeico. Cuatro detenidos entonces, Cristian Romero Morales, Jonathan Chávez Quinchiwango, ambos con residencia ya en nuestro país, Olger Otávalo Sánchez y el último que se entregó finalmente ayer en horas de la tarde en una comisaría, Diego Tabango Tuquerres, estos dos que están recién tramitando su residencia y fueron formalizados todos por este delito de robo con homicidio, quedaron por supuesto en prisión preventiva por los antecedentes de alevosía que se entregaron en la lectura de carpeta por parte del Ministerio Público. Y se dispuso allí un plazo de 120 días de investigación, incluso se va a oficiar a Gendarmería el resguardo particular de estos imputados para evitar que tengan algún tipo de altercado en la cárcel mientras cumplan esta medida cautelar. Les comentábamos en todos nuestros contactos anteriores que habían llegado familiares de ellos, amigos, miembros de la comunidad ecuatoriana que vinieron a prestarle apoyo a estas personas, pero también conversaron con la prensa una vez terminada esta audiencia. Sabemos qué pasó. En verdad ellos no son delincuentes, no son ni asesinos, menos. Pero ellos no sé qué pasó ese día. Estamos sin palabras en show nosotros. Pero igual nosotros como pueblo ecuatoriano, como indígena, pedimos disculpa, perdón, lo que hicieron, pero que se haga justicia igual. Estamos muy, muy dolidos. Pedir disculpas una vez más a los pueblos chilenos, esta imagen que nos deja a nosotros. Ahora mismo venimos, pero nos mira con mala cara, pero no fuimos nosotros, pero a veces como dice, por uno pagan todos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero sé que va a pasar, no todos somos igual aquí. Que fue un accidente, decía uno de estos delincuentes detenidos cuando estaba saliendo esta mañana desde el OS9 hasta acá, hasta el Centro de Justicia de Santiago, donde fue formalizado junto a sus otros 13 compañeros de delito. Hay un quinto ecuatoriano que se mantiene prófugo, de todas maneras ya está identificado. Lo importante para la familia de Margarita, quizás para darle algo de tranquilidad dentro del dolor que están enfrentando en este minuto, es que dentro de los cuatro detenidos están efectivamente los dos autores de la brutal agresión con patadas y golpes con un palo, que finalmente fueron las heridas que provocaron el deceso de esta joven trabajadora. Conversamos con la fiscal que lideró la audiencia. Los imputados fueron formalizados por el delito de robo con homicidio. El Ministerio Público solicitó la medida cautelar más intensa, que es la prisión preventiva, y el tribunal en ese sentido la ha decretado, por lo cual estamos conformes con la decisión que se ha tomado. Penal, a juicio nuestro, ya habían antecedentes como para poder determinar con quiénes se encontraban los imputados, y en ese sentido habían antecedentes ya, la policía ya los estaba buscando, y por lo tanto la entrega no es voluntaria. ¿Qué pasa? Claro, hay antecedentes bien concretos, bien cerrados, que permiten determinar que estos cuatro ciudadanos ecuatorianos detenidos son efectivamente quienes atacaron a Margarita. Recordemos que previamente habían intentado asaltar a un primer sujeto que logra evitar el atraco, ¿no? No hay coincidencia de características, se trata de ellos, dice el Ministerio Público. Incluso estas cuatro personas están confesas. Se sigue buscando al quinto integrante de este grupo, que ya hay antecedentes claros, merodeaba generalmente sector de República buscando trabajadores en horas de la noche para poder asaltarlos, incluso muchas veces operaban con un perro como método de intimidación. Con respecto a lo que me preguntaba José Antonio, ya para cerrar esta posibilidad de expulsión, nos decía el Ministerio Público, la fiscal Adasme, que eso se va a poder dar mucho más adelante cuando termine el juicio oral que se tiene que dar por este caso. Es una investigación que recién está empezando, está recién la presentación de la acusación con las pruebas preliminares. Y otra cosa más, no hubo consumo de drogas ni de alcohol en estos cuatro personas detenidas, así quedó constatado en el examen de rigor que se les tiene que hacer cuando ellos van a constatar lesiones después de una detención. Bien, pues gracias por haber despejado esa duda que mucha gente no tiene a la luz del caso. Bien, muchas gracias. Chao. Bueno, fue detenido.